Dios mío, nada más ve esto. Manos de gomita. Cosas de gala que cayeron en manos de gomita. Ahora, quiero que veas, uno cuando el tema de las toallitas, Gala dice, hay pruebas aquí donde Gala está preguntando por sus toallitas húmedas y ¿qué creen? Pues parece que las tiene gomita. Segundo instante, es un collar que llevó a hoy cuando se destapa como habitante de la casa de los famosos y a mí me sorprende muchísimo porque está, no sé si alguna vez vieron El Señor de los Anillos, este personaje que está con el anillo así, bueno, así parece que está con el collar justamente, o este personaje de la Era del Hielo, ¿no? Está disfrutando. Al final del día, cuando tú le tienes envidia a alguien, lo que para esa persona es importante y tú puedas tener, se convierte en una especie de victoria. Probablemente nosotros desde afuera decimos, sí, victoria o no, pero qué mal se ve que le está quitando sus cosas. Más allá de que se ve mal, pues es un hecho ilícito, ¿no? Tú no le puedes quitar sus cosas a alguien y además ahora pues está grabado, está ahí la evidencia y por lo que se ve, pues no se ve que Gala le haya dado autorización de quedarse ni con el collar ni con las toallitas. Me queda claro que esto no va a acabar en un litigio, pero pues sí creo que estas pequeñas acciones dicen mucho de una persona. ¿Por qué agarra cosas que no son suyas? Y además lo disfruta, hasta ve a la cámara como mira el collar, ¿no? Y bueno, pues ya vimos que sí, hay una clara rivalidad con Gala, probablemente por Agustín. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno, los quiero muchísimo. Nos vemos mañana en Grafo Café, en la colonia Condesa. O si gusta usted estudiar perito en grafología, hágame favor de mandarme un mensaje directo. El curso es un día a la semana durante 2 horas. No se requieren estudios previos. Y si gustas que analice tu letra o un dibujo, hazme favor de mandarme un mensaje directo. Gracias a todos, de verdad. Los quiero muchísimo. ¿Tú qué opinas del comportamiento de Gomita? ¿Y crees que pueda repercutir en su carrera? ¿O en la confianza de...? O sea, es decir, vamos a pensar que tú tienes una... no lo sé, algo, ¿se lo dejarías a Gomita? O sea, vamos a pensar que tienes, no sé, ¿le dejarías encargada tu cartera a Gomita? ¿O crees que es una persona de absoluta confianza y además una persona que actúa de acuerdo a la ética y a la moral? Los quiero muchísimo, gracias, bueno, a la ley, ¿verdad? Gracias a todos, nos vemos mañana en Grafo Café en la colonia Condesa. Y qué lamentable, de verdad, yo pienso que falta que... ¿Se acuerdan de la cucaracha en el restaurante este de Guadalajara? Pues igual y hasta... ¿Qué cosa, eh? ¡Ay, Dios mío! Ya vieron que Gomita todos los peinados que usa Gala los usa después. ¿Qué quiere decir que alguien te copie? Bueno, lo primero podríamos pensar es que admiración. La persona que te copia siente admiración por ti. Pero a veces esta admiración viene cargada de inseguridad. Es decir, dudo de mí, que lo que busco es imitar a otra persona. Y por otro lado, hay una gran falta de identidad propia. ¿Quién soy? Si yo estoy perfectamente definida, no tengo por qué copiarle a nadie. Sería yo capaz de crear. Entonces, es la inseguridad, es la falta de identidad. Sin embargo, como después vemos a Gomita hablar de forma peyorativa de Gala, pues también queda claro que es el reflejo de la envidia. La imitación puede ser un reflejo importantísimo de la envidia. Quien te envidia lo que va a hacer es imitarte, porque quiere ser como tú, porque lo que busca es tener lo que la otra persona tiene, verse como la otra persona. Dice mi mamá que las segundas partes nunca fueron buenos. También hay quien dice que nada como el original y me parece que con el caso de Gomita queda claro. Al final del día, Gomita es una personalidad que podría no necesitar de estas cosas y creo que podría reforzar su identidad tratando de buscarse a sí misma. Pero bueno, eso ya no me toca a mí, ¿verdad? Le tocará a ella, que seguramente al salir de la casa de los famosos. También creo que habría que ser compasivos con Gomita, porque hay una gran presión social que todos tenemos y que de una u otra forma, pues todos buscamos encajar, ser aceptados. Entonces, tal vez para ser aceptada, pues quiere imitar a Gala. Gala que tiene un liderazgo muy claro, Gala que tiene una personalidad no solamente clara, sino que también es líder y es una mujer fuerte y es una mujer aguerrida que no ha tenido que
pues que quitarle las toallitas a nadie, ¿verdad? Ni tiene que peinarse igual a nadie, es ella, porque tiene una identidad definida. En cambio, pues parece que desafortunadamente, pues este es el reflejo tanto de inseguridad como de una falta de identidad, como de envidia, muy probablemente. ¿Tú qué opinas? ¿Es envidia? ¿Es admiración? ¿O es un poquito de las dos? Yo soy Marifer Centeno y si quieres que analice a alguien, pues mándame su foto, lo que usted guste, mándame su letra y pues ahí mándame por favor mensaje directo. Los quiero con todo el corazón, que Dios los bendiga. Nos vemos mañana en Grafo Café en la Colonia Condesa o mándame su letra en línea. Hasta mañana. Ay, Dios mío, miren, esta gomita diciendo que si sale de la casa va a tomar acciones, por no decir otra palabra, en contra de Gala. Ahora, quiero que veas que trae el micrófono, así que está plenamente consciente, o sea, quiero que lo escuchen, que lo estoy haciendo. Me queda claro su desconocimiento de la ley, porque Gala podría pedir medidas de protección. Están lastimando su integridad, está en el 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces, imagínate nada más cuando dice eso, dice, si no me toqué el corazón, dice, no me toqué el corazón con mi familia, menos con ella. Además, con una cantidad de palabras pues muy, muy agresivas, en un tono de voz también, absolutamente a cualquier persona que le hablen así, es un lenguaje intimidatorio. Entonces, pues si Gala Montes quisiera, podría tomar medidas en contra, pero escucha el tono de voz, ¿eh? Entiendo, es más allá de que está al 100 o estoy peda. Más allá de si estoy, imagínate un agravante como lo es justamente Que estar en me han este partido el estado, corazón. que me han partido el corazón. Bueno, pero hasta Adrián Marcelo baja la cabeza como diciendo, híjoles, esto que está diciendo es, mira, dice, la ignorancia de la ley no exime de responsabilidad alguna. Esto es importantísimo. Entonces, verla y ver que además lo dice contenta, deseosa, y al mismo tiempo pues está pidiendo quedarse. Yo creo que este tema de decir, no, pues es que yo soy banda y no sé qué, pues todos somos parte de la misma sociedad, ¿no? Con diferentes oportunidades, me queda claro, con mayores privilegios unos que otros, sin embargo, nadie es más que nadie. No, 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 no sé por qué Gomita está convencida de algo así, sobre todo una persona que la verdad ha sido muy privilegiada, ¿no? Ha sido privilegiada Gomita a pesar de las circunstancias que ha vivido, pues hasta para poder tener la oportunidad de estar dentro de la casa de los famosos. Y me da mucho gusto, güey, porque lo que siento es más bonito. Pero que una perra así, güey. Imagínate llamarle a una mujer con esto. Sin duda alguna es un lenguaje agresivo y está dentro de la ley. Y qué bueno que las redes sociales como TikTok permitan hablar de estas cosas, pero tú no le puedes llamar así a una mujer. Está también justamente la ley de acceso para las mujeres, una vida libre de violencia, y justamente habla de la violencia mediática y habla también de este tipo de palabras que pueden cambiar la percepción de una persona y que está haciendo daño. Entonces, pues sí, sí creo que pues es desafortunadamente muy ignorante. Hemos visto cómo además copia los looks de Gala. Vimos aparentemente un collar que dice Gala que es de ella y que bueno, pues parece que si está buscando aceptación, queda claro que es una rivalidad en aumento y que generalmente una persona a la que le falta identidad pues va a ser más agresiva y va a ser más, se va a comparar más con los demás y va a tener una mayor necesidad de aprobación. Todos tenemos edad de aprobación, pero en este caso, pues como no tiene esta seguridad y tiene esta baja autoestima, muy probablemente, pues toma este tipo de acciones que también son intimidar, ¿no? ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno, los quiero muchísimo. Nos vemos mañana en Grafo Café en la Colonia Condesa. Le deseamos lo mejor a Gala Montes y también a Gomita en este espacio. Por supuesto que creo que va a tener que salir a reflexionar porque no podemos ir por la vida diciéndole esas cosas a las personas, ¿no? Creo que eso es gravísimo y además está grabado. Entonces, pues si Gala quisiera, pues seguramente podría proceder. No sé si lo vaya a hacer, eso ya no está. Y repito, la única persona que podría tomar acciones es justamente Gala Montes. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Yo sí creo que hay admiración de Gomita hacia Gala Montes y también creo que hay envidia de Gomita hacia Gala Montes. Me parece que estamos viendo justamente un espejo de lo que somos como sociedad y al final del día, pues la imitación es admiración. ¿Tú qué opinas? Yo soy Marifer Centeno. Los quiero muchísimo, pero les agradezco muchísimo más.